La creación de empleo impulsa el desarrollo económico y social de un municipio, mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo al crecimiento de las empresas y la economía local. Para ello, proponemos una serie de medidas que pretenden impulsar la creación de empleo en el municipio, incluyendo la activación de un foro de encuentro para personas empresarias y colectivos sociales, el establecimiento de un plan de empleo social para los más necesitados, la reducción de tasas de licencia y la puesta en marcha de un servicio municipal de empleo que conecte a empleadores y demandantes de empleo, fomentando la búsqueda activa de empleo. También se busca desarrollar el emprendimiento a través de la formación y la creación de nuevos negocios y revitalizar el comercio local mediante un programa de regeneración urbana. El turismo rural y la gastronomía deben ser nuestro sello de identidad, aprovechando los espacios naturales y promocionando los productos agrícolas. Como modelo de turismo sostenible, buscando colaboraciones con la Universidad de La Laguna a través de cursos formativos y de emprendimiento. Estas medidas se llevarán a cabo de forma mancomunada con otros municipios del Valle para lograr el acceso equitativo al empleo y a la formación en la región. Ahora sí, es el momento. El deporte es un activo importantísimo en nuestro municipio y se debe apoyar a clubes deportivos y deportistas de manera equitativa. El acceso universal a la práctica deportiva será un derecho sin discriminación. Se necesitan un complejo deportivo y una nueva piscina municipal, y se debe potenciar el senderismo como actividad deportiva, turística y medioambiental. Es importante reforzar los vínculos entre los centros educativos, escuelas deportivas municipales y clubes, y crear circuitos de paseo y running seguros y con perspectiva de género. También es necesario desarrollar programas deportivos específicos para colectivos con necesidades especiales, fomentar el turismo deportivo y crear un plan de esparcimiento y deporte, incluyendo actividades deportivas itinerantes por barrios. Proponemos también la creación de un polideportivo en Hico del Alto y un parque deportivo en la Charca de la Cruzada. Ahora sí, es el momento. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí entrevistándome. Nosotros ofrecemos lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Cercanía, trabajo, compromiso y sobre todo coherencia. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, lo que llevamos haciendo en este tiempo en la oposición. No hemos parado de trabajar, no hemos parado de patear nuestras calles, nuestros barrios, hablando con la gente, que es lo que queremos. Lo que ofrecemos, lo que queremos darle a la ciudadanía de Los Realejos es esa cercanía y sobre todo devolverles un ayuntamiento que estos años entendemos que ha sido secuestrado y que no es de la ciudadanía de Los Realejos, y es lo que queremos hacer en este tiempo. Nuestra principal prioridad es revitalizar la participación ciudadana para a partir de ahí construir el municipio que queremos entre todos y todas. Bueno, es un programa electoral hecho con la ciudadanía de Los Realejos, para la ciudadanía de Los Realejos y por la ciudadanía de Los Realejos. Hemos estado trabajando en esas propuestas durante los últimos años desde la oposición. Hemos llevado muchas de las propuestas que vemos en ese programa, las hemos llevado, las hemos trabajado, y algunas han sido aprobadas y no están ejecutadas, otras no lo han sido. Nuestras prioridades, como decía antes, es participación ciudadana, primero que nada. Segundo, revitalizar la cultura de nuestro municipio, un valor importantísimo en el municipio y que queremos que vuelva a estar. Y para eso lo primero que necesitamos es un espacio cultural en el municipio que no tenemos, un auditorio que nos sirva para poder alojar esos eventos y que los realejeros y realejeras puedan demostrar ese talento que tenemos en el municipio y que no tenemos un espacio cerrado para ello. El patrimonio histórico también es importantísimo para nosotros. Mucho de ese patrimonio está perdido, está olvidado en nuestro municipio y queremos revitalizarlo para que sirva de foco de atracción a nuestro municipio, a personas que quieran visitarlo, porque tenemos mucho y muy bueno que ofrecer. Eso combinado con nuestra gastronomía, con nuestro comercio, con nuestras zonas de medianías que son únicas en el norte de Tenerife y que hacen que Los Realejos tenga todas las fortalezas, una combinación perfecta para poder atraer personas y generar riqueza en nuestro municipio, que es el objetivo final de todo, poder generar riqueza, generar empleo en el municipio y que los realejeros y realejeras puedan vivir en el municipio, puedan tener un trabajo en el municipio y que más gente se acerque a Los Realejos. Que no existe la participación como tal, ¿no? Cuando el Partido Socialista gobernaba Los Realejos, que gobernó durante muchos años, las asociaciones de vecinos eran unos mini ayuntamientos que teníamos, era una forma de acercarnos a la ciudadanía. Ahora mismo la participación está localizada en unas mesas comunitarias en las que, por cierto, la oposición no puede participar y que está, digamos, muy controladas. Algunas funcionan bien, algunas sirven bastante, otras no funcionan como nosotros entendemos que deberían. Por eso queremos sacar ese ayuntamiento. Las mayorías absolutas
muchas veces son malas en ese caso porque se piensan que los ayuntamientos son de su propiedad, no es algo que sea de la ciudadanía de los Reales. Lo que queremos hacer es eso, es devolver ese ayuntamiento a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que decida lo que quiere hacer con su dinero, no que decida cada 4 años, sino que pueda decidir completamente. Dentro del programa hay muchas propuestas para participación ciudadana, para revitalizar esa participación y para volver a ser los Reales un municipio participativo, que es lo que nosotros queremos. Sí, otro ejemplo de formas de hacer las cosas, ¿no? El Partido Socialista gobernó también con 15 concejales y concejalas de los Realejos y teníamos solo a 7 liberados, y de esos 7 solo 5 cobraban del ayuntamiento. Ahora mismo hay 15 concejales y concejalas y de los 15, 13 cobran del municipio. Eso es algo, una de las primeras cosas que queremos cambiar, ¿no? Esa racionalización del gasto y que se invierta más en las personas que no en un grupo de personas que gobiernan el municipio. Esa es nuestra intención, ¿no? Creo que pues nosotros, por errores que cometimos al igual en su momento, empezamos a bajar, pero en las últimas 2 elecciones hemos subido en los Realejos y estamos seguros que ahora mismo somos la única alternativa que hay en el municipio. Somos la alternativa para los realejeros y realejeras, para si quieren cambiar lo que ha pasado estos 12 años, si quieren una forma diferente de hacer las cosas, nosotros somos la alternativa y, insisto, lo hemos ido demostrando durante estos años en la oposición, trabajando de manera seria, cercana, dedicándole pues el tiempo que teníamos libre, porque en la oposición, como saben, no estamos liberados, nos dedicamos a nuestros trabajos y lo que hemos hecho es dedicar todo el tiempo libre que teníamos para la ciudadanía de los Realejos y hemos conseguido pues algunas cosas durante este tiempo que creemos que la ciudadanía lo ha visto y sabe cómo trabajamos. Así es como nos gusta hacer las cosas, así es como a mí personalmente me enseñaron valores mis padres. Y el resto de compañeros y compañeras también tenemos esa idea clara, ¿no? Nosotros somos honestos, somos leales y lo que hacemos es construir, no destruir. Así es como entendemos la política. La política hay que aportar y decimos las cosas con las que no estamos de acuerdo, porque hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, obviamente, pero las decimos dando una alternativa y proponiendo cosas para cambiar. No somos de chillar, porque además no nos hace falta. Estamos cargados de razones y no necesitamos levantar la voz como para que la gente crea que tenemos la razón. Creemos que tenemos razones para decir lo que decimos, lo argumentamos con hechos, con propuestas, y esa es nuestra forma de hacer política. Construir, trabajar y hacer que los Realejos crezcan entre todos y todos. Bueno, la verdad es que hemos sido bien acogidos durante todo este tiempo. Ya lo éramos, como bien dices, durante toda la oposición, porque hemos estado caminando, hemos estado en todos los barrios. Creo que no hay ningún barrio que no se haya llevado alguna propuesta nuestra, que no hayamos llevado alguna propuesta nuestra. Y ahora la verdad es que nos reciben con los brazos abiertos, se preocupan por nosotros, nos piden votos, se interesan por las propuestas que llevamos, nos agradecen propuestas o soluciones. No todos son las grandes propuestas, también hay cosas pequeñas, pues una farola, una acera, un problema con el agua, que siempre hemos estado atentos, hemos intentado, desde nuestra posición en la oposición, resolver y que muchas de ellas lo hemos conseguido resolver. Con lo cual estamos muy contentos con la recepción que tenemos, con lo bien que se nos acoge la gente y bueno, esperemos que eso sea un indicador para lo que va a ocurrir el próximo domingo. Yo, que vengo del mundo del fútbol también, siempre salimos a ganar, siempre salimos a competir para ganar, porque salir a empatar o perder no creo que sea bueno, y nosotros queremos ganar las elecciones, queremos tener una mayoría suficiente y creemos que los Realejos ya quiere un cambio, quiere algo diferente y la alternativa somos nosotros, o sea que esperamos poder tener esa mayoría suficiente para poder gobernar en los Realejos y para poder demostrar, queremos tener la oportunidad de demostrar que esto que llevamos diciendo en la oposición lo hacemos, que somos coherentes con lo que decimos y que hay otra forma. La gente después decidirá si mejor o peor, pero hay una forma diferente de hacer política en el municipio y es lo que queremos hacer. Obviamente, sabemos que toda la vida es cíclico, la economía y los ciclos políticos también. Nosotros hemos trabajado para ello. Si era una obsesión que teníamos en este tiempo es que nadie nos pudiera decir que no hemos trabajado, que no hemos hecho cosas en el municipio. No somos un partido que aparece y desaparece como el Guadiana. Nosotros hemos sido constantes en nuestro trabajo durante todo este tiempo. No hay un pleno en el que no hayamos llevado una propuesta. Han sido 50 propuestas las que hemos llevado en estos años, con parones por la pandemia, como sabemos, de plenos incluidos, ¿no? Aparte de un montón de trabajos de fiscalización que hemos hecho durante este tiempo. Si cualquier persona que siga un pleno de los Realejos, pues verá que se nos oye más a nosotros que incluso al grupo de gobierno, porque hemos estado ahí trabajando todo el rato, ¿no? Y eso es lo que queríamos, para eso estamos. Aunque no tengamos dedicación exclusiva, aunque nos dedicamos a nuestro trabajo,
la parte de oposición, somos muy responsables con ellas, es donde la ciudadanía de Los Realejos nos ha puesto y eso lo hemos trabajado. Si desde la oposición hemos llegado a hacer lo que hemos llegado a hacer, imagínense lo que podremos hacer gobernando. Intentamos hacer, como siempre, una lista que represente a todo el municipio. Y además no queremos hacer una lista como lo que se suele hablar de paracaidistas, de personas que aparecen. Son personas que llevan mucho tiempo trabajando en su barrio, son personas que están vinculadas con asociaciones de vecinos o con comisiones de fiestas o con asociaciones benéficas que hay en muchos municipios, y es lo que hemos querido llevar. Hemos intentado representar a todo el municipio, una mezcla de juventud, hay gente bastante joven, somos una lista bastante joven. Permítanme que yo también me incluya dentro de esa juventud, aunque ya tenga peine algunas ganas, y también gente con experiencia laboral y gente con experiencia de gobierno también, como llevamos en la lista, ¿no? Hay muchas personas que han trabajado por sus barrios, hay personas profesionales en su trabajo, eso también es una cosa que a nosotros nos importaba, ¿no? Que la gente que viniera a esta lista sea gente que tuviera una experiencia vital, no gente que quiera vivir de la política, gente que sepa que la política es vocación de servicio público, que es un periodo corto de tiempo y que estamos para trabajar para los realejeros y realejeras, no para uno mismo. Y eso creo que lo hemos conseguido dentro de la lista. La alternativa somos nosotros, lo que pedimos es la oportunidad, que pedimos la oportunidad de demostrar que hay una forma diferente de hacer política, que hay una forma cercana. Le pido a la ciudadanía de Los Realejos que recuerde lo que se hizo mientras nosotros gobernábamos. Paseas por cualquier barrio de Los Realejos y puedes comprobar cómo tiene la impronta socialista, el sello socialista de algo que hicimos, que comprueben lo que se ha hecho en los últimos 12 años, que infraestructuras importantes, necesarias, que se han hecho en el municipio en los últimos 12 años, y que en base a eso decidan, que lean nuestro programa. Hemos llevado propuestas realistas. Como siempre digo, prefiero dormir tranquilo que ser alcalde. No vamos a mentir a nadie. Decimos las cosas que creemos que se pueden hacer. Y eso es lo que le pedimos a la gente que valore, que vea lo que es la sinceridad. La gente que ha trabajado siempre por su barrio, que la verá representada en nuestra lista. La gente que siempre ha estado ahí y que siempre ha luchado. Imagínense si llegamos a gobernar lo que podríamos hacer teniendo la capacidad de decidir junto con la ciudadanía de Los Realejos lo que queremos hacer en nuestro municipio.